Hola, hola América, bienvenidos a la fecha 27, el resumen de la Liga de Francia que tuvo mucho por definir. Mónaco visitaba el Toulouse con el propósito de no perder el segundo lugar en la tabla de posiciones. El Olympique de Lyon, animado por haber pasado de ronda en la Europa League, recibía un difícil Saint Etienne en el famoso derbi del Río Ron. Y se celebró otra edición del Le Classic, partido aparte contra el Marsella, que vive ahora la preocupación el PSG de la lesión de Neymar. Bienvenidos. Iniciamos entonces. El saludo cordial de Juan Fernando Mora, a nombre de toda la producción de Bein Sports. En el estadio de la Mono en Estrasburgo, 23.305 espectadores para observar dos conjuntos que venían de empatar la fecha anterior. Aquí vemos una estupenda maniobra del golero Lecomte del Montpellier. Veíamos cómo le ganaban la espalda a los zagueros Congré y Hilton. El cabezazo final de Blayac. Iba golpeando en Congré esa maniobra. Finalmente, un empate sin goles que deja al Montpellier quinto con 39 unidades. Ahora nos vamos al Roazhon Park en Reims. 17.536 espectadores. Reims, uniforme negro y rojo, venía de ganar la fecha pasada. El Troyes venía de perder. El árbitro del partido, el señor Leonard. Las acciones. Venía inquietando Sarr por el sector izquierdo. Penal de Girardon. El árbitro que no duda en señalar la maniobra. Ahí me parece que va vendiendo bien la maniobra Sarr. Y Kasri de penal en el 47. El 1-0 para el Rennes. El golero Szczęsny le trataba de inquietar un poco al cobrador. Veíamos al entrenador García. Maniobra en defensa. Se van equivocando los jugadores del Troyes entre Gerel y Traoré. Y finalmente Persic en el 72 marcaba el 2-0 del Rennes, que consigue así su segunda victoria en los últimos 5 juegos. Remate de zurda al palo del amado Idem. Así que el Rennes queda ubicado en la séptima posición con 38 puntos. Seguimos en este vuelo a través de la Liga de Francia en el Estadio Municipal de Toulouse. Toulouse recibiendo a Mónaco, que no cuenta todavía con el concurso de Radamel Falcao García. Un Mónaco que viene o venía de 4 triunfos al hilo. Buscaba el quinto en los últimos encuentros. Keita Baldé en el enganche. Tras la acción previa. Y aparece Ronnie López en el minuto 8. Venciendo al golero Lafont. Toulouse venía de un empate, una derrota y tan solo 2 victorias en las últimas apariciones en la liga. Ahí vemos la acción larga, el balón profundo de Glick, se equivoca Amián. Y finalmente el portugués Ronnie López marcando para el conjunto de Leonardo Jardim. Inmediatamente la respuesta, la asistencia de Sila y Sangaré, venciendo a Subasic en el empate 1-1 del conjunto violeta. Una aparición por izquierda, se iba quedando Sidibé, tampoco pudo hacer nada, ahí le gana en la espalda Sidibé. Se queda Glick en el camino y aparece Sangaré en el minuto 24 por el 1-1, que despertaba cierta perplejidad en el cuadro monegasco. Posteriormente, esta jugada muy apropiada, el palo que le decía que no en forma inicial a Suchak, y finalmente aparece Ronnie López. Ahí está la acción estupenda del portugués, que marcaba así su dupleta en este compromiso. Y habría más para el cuadro Mónaco. La acción que se la va llevando Jovetic, el ex Sevilla, el ex Fiorentina, el ex Inter de Milán. El 3-1. Y se diría que ya con esta distancia, Mónaco estaba consiguiendo una victoria más. Pero no estaba todo dicho en este compromiso. Cuando vemos la maniobra, cómo porfiando la acción, se la va llevando con total destreza, incluso con algo de suerte también, Jovetic. La aparición por izquierda
de Muyangue y finalmente la falta sobre Sanogo. El árbitro que no duda es Fabiño, el hombre que está involucrado en la maniobra. En el minuto 70 de partido, ahí está Yaya Sanogo, el hombre que intentaba una media chilena. El cobro de Delort, y ahí está, en el 78, el 3-2, dándole algo de ilusión al equipo violeta, que quiere escapar de los puestos de descenso, porque tiene los mismos puntos del Troyes, del Angers, y pendientes del Lille. Y finalmente, Sanogo, un hombre que se movió mucho, que inquietó a la defensa del conjunto de Leonardo Jardín, tras pase de Delort en el 87, entre líneas. Vemos cómo abrieron la jugada y cómo la cerraron finalmente, la media vuelta sobre Glick, venciendo a Subasic, para el 3-3, final de este compromiso en el duelo entre el Toulouse y el Mónaco. Ahí está la alegría entonces, Mónaco se queda con 57 unidades. Volvemos porque el Lyon lleva 4 partidos sin conocer la victoria, mientras que el Saint-Étienne de los últimos 5 partidos solo había perdido 1. Y el Marsella buscaba recortar la distancia en la tabla ante un PSG que quería la edición del Le Classic. Pausa y regresamos. Seguimos en este recuento de la fecha 27 de la Liga de Francia y nos vamos al estadio de Rudurú en Guingamp. 14.400 espectadores para observar a 2 equipos. Uno de ellos el local, que venía de empatar, y el otro de no ganar. Venía de 4 derrotas seguidas como el Metz. La acción de penal favorable al cuadro Metz, y ahí estaba Moyet en el 1-0. En el minuto 6, la acción era finalmente de Kerbrat, quien cometía la mano, venciendo al golero sueco Johnson. Estaba un poquito disgustado el técnico Kumbuaré. Bueno, mejor el técnico Hans. Posteriormente vendría la respuesta del Guingamp, la acción de Salibur. Y en el minuto 22, Docks marcaba aquí el 1-1 para tranquilidad de los espectadores. Ahí está, él mismo propone la jugada. Salibur que le comprende el desmarque. Y finalmente venciendo al golero Kawashima. Cabezazo de Rux. Tras el centro de Dosevi, ganando en la posición a Eboa y a Kerbrat, a los dos centrales, para el 2-1 a favor del Metz. Pero no estaba dicho todo y el que es caballero repite. Después de esta maniobra, Docks, tras acción previa de Salibur. Se repitieron los mismos, el emisor y el receptor de la jugada. El primer tanto del Guingamp para el 2-2 definitivo. Un Guingamp que es puesto 10 en la tabla con 35 unidades. Y Metz que es último con 19 puntos. Está prácticamente descendido el conjunto de Metz. Seguimos. Nos vamos al estadio Louis Fontenot. Nantes ante el Amiens. Nantes venía de 2 empates consecutivos, Amiens de una paridad y de 3 derrotas, y buscaba algo más importante, un triunfo. El cuadro canario de uniforme amarillo se vería un poco sorprendido aquí al final del primer tiempo, cuando la acción de Gakpé la concreta finalmente Kakuta, no estoy diciendo ninguna mala palabra, así se llama el hombre República Democrática del Congo, marca el 1-0, se quedaron todos contentos, Lucas Lima, Diego Carlos, Giroto, mirando la acción previa de Kakuta. Aquí les escondió la pelota y apareció la pelota, pero en la red, venciendo al golero Tataruzanu, que venía del fútbol italiano. La respuesta del conjunto de Nantes, previa a la falta sobre Tipassi. El servicio, que pasaba muy, pero muy cerca de Diego Carlos, el brasilero. Ahí está, lo que significa la genética,
en el tiro libre. Apenitas. Bueno, triunfo para el Amiens, que se ubica 15 en la tabla. Nantes es sexto con 39 puntos. Seguimos. Abrimos la ventana ahora de lo que ocurrió entre el Lille y el Angers en el estadio Villeneuve. Un Angers que venía de 3 derrotas consecutivas y el Lille que no ha ganado en los últimos 4 juegos. Venía de 2 empates. La acción de cabeza de Ekambi, asistencia de Andreu. El 1-0 para el Angers. Mire usted, el técnico Christophe Galtier apenas meditando qué fue que pasó aquí. ¿Quién se descuidó? Pues obviamente uno de ellos era Junior Alonso. Este es el ex equipo, el Lille, de uniforme rojo y negro, o rojo y azul, de don Marcelo Bielsa. Bueno, la respuesta de Pepe. Tras asistencia de Farah en el 88, el 1-1. Decía Galtier que tenían que seguir saliendo, que tenían que seguir buscando los 3 puntos, porque el Lille está en posiciones de descenso. El gesto técnico es estupendo del marfileño Pepe. Ahí le ganó la posición a Traoré. Pero habría algo más, el rebote que lo gana el conjunto visitante y toco Ekambi. Así es, toco y gol. Pero en este caso es toco y Ekambi marcaría en el 89 el 2-1 final. Y un Angers que consigue una victoria estupenda y valiosísima ante un rival directo porque quiere escapar del descenso. 28 puntos para Angers en puesto 17 y el Lille se queda con 27 en el puesto 19 en la zona roja. Bordeaux, el equipo de don Gustavo Poyet, el uruguayo, ante el Niza de Lucien Favre, se medían en el estadio Atlantique de Bordeaux con 23.000 aficionados. El Girondin de Bordeaux que venía de una derrota ante el Marsella. Y el Niza también venía de una derrota, pero en Europa League ante el Lokomotiv de Moscú. La acción previa por parte de Camano. Y aquí finalmente el palo que favorece al golero argentino Benítez. Y Poyet que animaba a sus jugadores por la muy buena acción. Alcanza a desviarse un poquito en el zaguero Borner. Y finalmente el palo y la mano de Benítez que ayudan. También venía buscando de Preville allí. Y en una acción de rebote que no alcanza a concretar. El tiro libre de Tamese. También aparece Plea en el cobro de costado. Se mueven todos dentro del área para el Niza. La saca de la raya Pungie. Y finalmente el ángel de la guarda para Costil. Bueno. Y estaba también metiendo la pierna de Preville. Atacando el bordón en el minuto 89. Centro de Preville que nadie el palo le dice que no. A Brad White. Y Benítez que pide mayor concentración. Y se estaba concretando un 0-0 clavado en este partido. Buscaba en primer sector el brasilero Pablo. Allí Pablo es el primero que peina. Y finalmente iba metiendo la pierna también Lerac. Bueno, minutos de adición. Zabalí en el centro. De Preville en el doble. Acción de remate, triple acción de remate y el balón que golpea rebeldemente en el horizontal. Poyet que no lo puede creer. Ahí está, 1-2. Y a la tercera es la vencida y tampoco pudo. Después de que Benítez hacía todo lo posible, bien parado. 0-0, dos equipos que están octavo y noveno respectivamente, Bordeaux y Niza. Seguimos. Abrimos ahora el telescopio y nos vamos para Dijon Caen. Dijon venía de empatar. Caen también venía de hacer lo propio en la última fecha. Ante el Rennes, el Dijon había empatado con el Troyes. Y la primera acción, creo que golpea en Da Silva. Es autogol. Sí, señor. Venía metiendo la acción Rodelin y Sayo. Said, mejor, es el hombre que iniciaba la jugada. Finalmente es Da Silva, el hombre del autogol.
En el minutos de la segunda parte, la maniobra sobre Abeid. También Zaid se ve involucrado porque recibe la pelota en última instancia. Y creo que es el hombre de Cabo Verde. Sí, señor. Julio Tavares. Marcaba el 2-0 del Dijon, que se ubica 11 en la tabla con 35 puntos. El Caen se queda con 32 en la zona media. No están ni peleando copas, cupos de copas europeas, ni menos preocupados por el descenso. Y llegábamos al clásico del río Rod, que es cerca de los Alpes franceses. El derby de Rod. Ahí está la aparición de Fekir, un hombre que viene siendo clave, Depay, lo mismo de Mariano Díaz, el ex Real Madrid, Traoré, un equipo Olympique de Lyon que tiene mucho, que tiene mucho. Aquí está Mariano Díaz, se da la media vuelta. Qué golazo del joven Mariano Díaz. Cómo controla y se da la media vuelta recibiendo la asistencia de Marcelo, venciendo al golero Rufier. Ahí está, de espalda, se da la media vuelta y adiós luz que te guarde el cielo. Ahí. De zurda. Después de que dejó en el camino a Subotic. Manejando la pelota Depay. Y ahí está el golero Rufier a mano cambiada. Traoré que buscaba el rebote. Estupendo lo de Rufier. Vemos al señor Gasset, técnico del Saint-Étienne. Intentaba Saint-Étienne por intermedio de Cabela, Remy Cabela. Y Paquet. Bonet Paquet en el 89. Cambio de frente sobre sector izquierdo para Antunes. Y finalmente venía Cabela para Debuchy. Y no lo podían creer en el Olympique de Lyon. Venían de eliminar al Villarreal por la Europa League. Venían con aire en la camiseta los hombres del Olympique de Lyon. Y se encuentran con este regalo envuelto en papel de amargura por parte de Debuchy. En 1-1 final deja al Olympique de Lyon cuarto con 50 puntos. La idea era estar mucho más cerca del Olympique de Marsella. Así están las cosas. 1-1 Olympique de Lyon, Saint-Étienne. Muy bien, y con la mente puesta en la vuelta de los juegos ante el Real Madrid, el PSG recibía al Marsella. Pausa y regresamos. Muy bien, estamos finalizando este resumen de la fecha 27 de la Liga de Francia con el gran partido, el de la fecha. Paris Saint-Germain ante el Olympique de Marsella. Tremendo duelo. El Olympique de Marsella venía de perder, el PSG venía también de ganar. El Olympique de Marsella quedó por fuera de la Europa League tras caer ante el Sporting Braga y buscaba este partido como redención. En el minuto 9, la acción de Mbappé individual, marcando de zurda en el minuto 10, venciendo al guerrero Johan Pelé. Ahí está la maniobra en el pase entre líneas. Cómo se va moviendo Mbappé. Claro, hay ayuda también, ¿no? El desvío del defensor del Olympique de Marsella. Rabiot, que se desprende desde la primera línea de volantes. Y el autogol de Rolando, el portugués, en el 27. Celebración entre todos. Ahí aparece Neymar, Kurzawa, qué tándem hacen Kurzawa y Rabiot por izquierda. También aparecía en el rebote o por si las moscas, Cavani en el segundo sector. Manejando desde el fondo Thiago Silva. Kurzawa que se desprende. Neymar que sigue con la acción. Neymar, ahí está Neymar. Cavani que controla. ¡Qué media vuelta! ¡Qué golazo! Golazo del uruguayo. Impresionante. Cuando uno controla el balón, controla la jugada. Notable, notable cómo recibe y alarga el balón para imposibilidad del zaguero Rolando. Ahí está. Qué manera de resolver. Tremendo, tremendo lo de Cavani. Quien sigue
haciendo números e historia en este conjunto parisino. Y la preocupación inmediatamente apareció sobrevolando el estadio. Miremos la maniobra donde Neymar va perdiendo ahí. Ahí se dobla el tobillo. Y el rostro del presidente del PSG sale llorando en camilla Neymar. Bueno, esperemos un parte médico más preciso de lo que ocurre. Aquí venía buscando finalmente Ngie, quien había entrado en el minuto 73 por Germain, para revolucionar un poquito el ataque de un Marsella que se vio absolutamente superado por el PSG. Ganó 3-0, sigue líder. Ahí está entonces cómo quedó finalmente la grilla de resultados de esta fecha número 27, donde los goles se vieron, 6 goles en el partido de Toulouse-Mónaco. Y la tabla de posiciones nos muestra el Paris Saint-Germain con 71 puntos. Esto está prácticamente cocinado para el Paris Saint-Germain. El Mónaco con 57, y la segunda tabla nos muestra al Troyes, al Lille y al Metz en el descenso. Muy pendientes de lo que ocurra con Toulouse y Angers, porque ahí están también pendiendo de un hilo. Los goleadores: Cavani con 24, Neymar con 19, Falcao con 17, todavía no juega, Fekir con 16, una buena campaña para el volante del Olympique de Lyon. Muy bien, con estas imágenes nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerles la compañía. En nombre de todo el grupo de producción de Bein Sports, les saluda Juan Fernando Mora y les dice gracias y hasta la próxima.